Pipe, ¿volviste? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estaba el almuerzo? Estaba muy rico. Siempre nos, como hemos dicho, nos han consentido muy bien. Ya anunciaste entonces la ganadora. Sí. Ya también le escribí. Bueno, entonces que se reporte a ver cómo hacemos para hacerle llegar el premio. Bueno, es @mariab90, la ganadora. Marcado, ella dijo que el partido quedaba 10 a 4 ganando Panamá. Casi, casi. Y el partido quedó 9 a 4. Estuvo casi muy, muy, muy cerca. Pipe, vamos a abrir entonces también el concurso de esta final universitaria. A partir femenina de este momento pueden empezar. Ahí escucharon el reloj. Escucharon el cronómetro. Reloj. 15 minutos para que ustedes nos escriban en el Twitter con numeral UDE. La D y la E, o sea, U de Oro 2017, numeral, la meta es mundial y numeral, concurso deportes EAFIT. Para que porfa coloquen los tres hashtags, les recordamos entonces las reglas de los juegos Pipe, de estos concursos, es decir, el marcador que usted cree que va a quedar este partido de la final en la 14ª versión del Ultimate de Oro en categoría femenina y colocar los tres hashtags. Si la respuesta no tiene los tres hashtags, no se vale. Y son las la primera respuesta que diga el marcador, que acierte el marcador, o la que más se acerque, como acabo de pasar con María B, que dijo que 10-4 y quedó 9-4. Entonces los invitamos a todos. Y si hay una sola persona, aunque no creo, Pipe, nos están siguiendo muchas personas. Ya llegó uno, Caro. Listo. Ahí hola, Pilsin. Ay, ojalá ganes esta vez. Ese me gusta, ese marcador me gusta. Pilsin, universitaria. Pero hay una salvedad, claro. Ay, ¿qué pasó? Un bebé no va a jugar la final. ¡Pi! No es un bebé, es el Poliboeafit. Vuelva y corríjalo, a ver, porque ahí nos dejó graves. Otra vez, hágale un momentico. A ver qué va a ganar. Tiene oportunidad de ganar. Gracias a Pilsin por seguirnos, a todas las personas que nos están siguiendo por envivo.eafit.edu.co. Agradecerle pues también al Centro Multimedial de la Universidad de EAFIT por permitir esta transmisión. Al Departamento de Comunicaciones, al Gran Hotel, que es el Hotel del Último, y obviamente al Departamento de Deportes y a la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFIT, en cabeza de su rector, quien es quien nos permite estar hoy celebrando ya así el cierre, Pipe. Estamos a dos partidos de terminar esta 14ª versión del torneo Ultimate de Oro. Ahí se fue volando el tiempo, que hace que estábamos aquí el año pasado jugando. Claro, saludamos entonces y felicitamos al equipo de Panamá, muchas personas siguiéndolo acá en el chat, nos preguntan que si la premiación también se va a pasar en vivo, lastimosamente esta no, se cierra entonces con el partido de la final masculina universitaria, ya la premiación pues que es un evento, como lo hemos dicho, en el Auditorio Fundadores, pues lastimosamente no se va a pasar en vivo, mucha gente entonces siguiendo a Panamá, visitando a los campeones, a Bélgica, a R4 Ultimi, Raúl, ¿cierto? Luis Posada acá nos preguntan que si Marlon juega a fin del fútbol y pues ha jugado todo el torneo. Yo creería entonces que sí, que va a jugar la final. Felicitamos entonces a todas estas personas que nos están siguiendo desde Panamá. Muy orgulloso entonces de su proceso. Caro, tenemos entonces la primera participante, Daniela Benjumea, @DaniBenju. ¡Eso, Dani! Dice con los tres hashtags, habilitada la respuesta, que el partido lo va a ganar el Poli. Listo, Dani, me gusta ese marcador, se lo copiaste al Pilsin, pero está súper chévere. Yo también creería que está por ahí el marcador. 11-9, vamos a esperar que quién da la sorpresa, quién logra irse arriba en el marcador y se va muy igualado como esta mañana en las semifinales. O si alguno se va arriba. Ahí está la foto de los chicos de la Panamá. Entonces, Oscar Rendón, @RendonOscar14, con los tres, las tres etiquetas, y dice que el marcador lo gana el Poli por 8-7. A ver, Pilsin, si esta vez no te gana Daniela, que se aprovechó de que te equivocaste y escribió. Pilsin vuelve y dice otra vez, habilitado con los tres hashtags, que 11-9, arriba el Poli, era el Poli. Ah, bueno, podría haber sido AFIT, entonces no sabíamos. Listo, ahí está. Se preparan los equipos Pipe, está programada a las 2:30 el comienzo de estos partidos, son las 2:24 y van 5 minutos, 4 minutos del concurso. Nos quedan entonces 10. Claro, Luis Alfredo Pertus, @
Luis Alfredo 27 nos dice, habilitado con las... Vea el tema de los concursos. Como hemos venido diciendo desde el jueves, que fue el día que empezó esta 14ª versión del torneo Ultimate de Oro, solo puedo ganarme un premio para darle la oportunidad a las demás personas de estar. Entonces, si ya María Victoria o Slayer o Pipe Díaz quieren participar, ¿a quién fue el que le acabó? Allá están esos tres. Y Marlon, precisamente, y Marlon. Lo decimos porque Marlon nos acaba de enviar una respuesta diciendo que gana pues 9-8 el poli. Pero lastimosamente no la podemos recibir porque él ya ganó con él. Y habíamos sido, Pipe, muy enfáticos en este tema de solamente un marcador. No, pues imagínate, Slayer, que vive conectado, seguro pues hubiera ganado todos los premios. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta, solamente una respuesta para ganar el concurso. Gracias, Marlon. Igual tendremos ahí tu respuesta. Sonia Pérez nos escribe, pero no está habilitada, Caro. ¿Qué puso? Dice concursos deportes. EFIT, dice concursos deportes EFIT, le falta una A, tienes tiempo para corregirlo, Sonia. Ah, fue que lo puso al revés, a EFIT, y es EAFIT. Sonia, corrígelo rápido. Y Luis Posada también nos escribe, gana EAFIT 8-5, vamos a ver. Respuesta habilitada. Sí, la meta es mundial, así es, entonces ya tenemos un quinto participante, Luis Posada, otros tres pipes están moviendo las redes, está como la gente más pendiente de estas finales universitarias. Vamos a ver entonces quién más. Bueno, Pirsi nos vuelve a escribir. Primero había dicho que 11-9 arriba al poli y ahora dice que 12-10 arriba al poli. Vamos a dejarle entonces la primera que puso, que quedó habilitada. Listo. Y escribe... Poli concursa, Pirsi concursa con el 11-9 del poli. Y Arturo LP. Sí. La meta es mundial, concursos deportes EAFIT, 9-6 ganando el Politécnico. Arturo hizo lo mismo, mira, que la chica Sonia, puso deportes EAFIT. Ay, Arturo, corríjalo rápido, todavía le queda. Karina Valles. Hola, Cari. Respuesta habilitada, dice que 18 gana el poli. ¿Y por qué no vino a ver aquí las finales, Karina, perezosa? Pero bueno, estaremos entonces pendientes de los resultados, ojalá, Cari, te ganes el premio. De nuevo, Quique Úrsola está participando, Caro. Saludos para Quique. Quique, esta vez estás seguro, sí. Vamos a ver si ganas. 9-8 gana EAFIT. Y a todas las personas, Pipe, también, que están acá en las instalaciones de la universidad viendo esta final, pueden entrar al Twitter y escribirnos la respuesta, si usted sabe. Listo, la corrección de Sonia, Caro. Mira, está pendiente. Listo, 9-7 ganando el poli, dice Sonia. Nos debe Arturo LP la corrección de su marcador. Arranca entonces esta final universitaria femenina, Pipe, con un pool, mírame el pool de Lisa, hasta la zona de gol, el fondo de la zona de gol, y vamos a ver entonces cuál es la propuesta del poli personal. Entonces, Cristian Herrera también entra al concursar, habilitado, dice que gana el poli 9-8. Y están buenos estos duelos, Pipe. De las chicas de Wargames, ahí estamos viendo entonces a Manuela, Elisa, con mucho nivel. Se marcan en personal, ahí están Caro, Ángel y la Capi también marcándose, un pasecito largo a Diancar, vamos a ver si salta Wendy. Quedan 7 minutos para que respondan, 7 minutos, es el concurso que más se ha movido, Caro. Fuera. Arturo corrigió, muy bien hecho, nos dice que 9-6 gana el poli. Listo, Arturo, vamos a tener en cuenta tu respuesta. Y vamos a ver si aprovecha esta oportunidad de break, Pipe, el poli para irse arriba. Ay, amigo, me gusta tanto el largo, yo se lo tiraría a Lisa y Foronda. Dios mío, Pipe, ¿qué pensás? Sí, a mí también, hay que aprovechar todas esas... Allá lo tiró, te lo dije, allá lo tiró Foronda, vamos a ver si entra la curva, no, se le fue. Nunca se dice. Se le fue a Foronda, lástima porque ya tiene muy buena técnica, creo que fue una falta, si está de Manuela ya devolviendo el disco. Falta. Gabo Punk, hola. Hey, Gabo, no te podemos habilitar la respuesta, corregila rapidito. ¿Sabes por qué? Te hace falta hashtag. Dos hashtag, porque el de Ultimate de Oro no es válido, es U de Oro 2017. Y el de Deportes EAFIT tampoco, es el de Concursos Deportes EAFIT. Corregilo rápido, Gabo.
que estar muy atentos a estos hashtags para poder concursar. Raúl Chang, Raúl, nos ha seguido casi todo el tiempo, tampoco está habilitado, ¿sabes por qué? El numeral deporte sea fiel, el numeral concursos deporte sea fiel. Esto todo está bien, corregilo, Raúl. Porque se abre el marcador 1 a 0, arriba la Universidad de Afit tuvo dos chances de hacer el break, el poli, y no lo aprovechó. Y esta vez las chicas de Afit lograron entrar con el disco a la zona y anotación. Entonces 1 a 0, marcador parcial en la cancha sintética en la 14ª versión, torneo Ultimate de Oro. Ya estamos en finales. Nos queda un partido y un ratico. Equivoquen, recuerden que tienen que colocar bien los hashtags para poder participar. Dani, no sabía que Pilsen había puesto ese marcador. ¿Qué puso? Mapa Santo nos pregunta cuál es la final femenina de Afit contra quién. Es de Afit contra el Poli, pues ya la estamos viendo. Lionel Suárez dice que buen juego, es como el fútbol, aguante pana. Giraelín Cedeño, gracias por la transmisión a ustedes, locutores, por permitirnos vivir el campeonato. Arriba Panamá. Saludos a todas las personas de Panamá, los que están aquí. Hola Majo, y a los que están en su ciudad, en su país, perdón, que gracias también por seguirnos, por estar activos en nuestras redes. Ojalá el próximo año puedan venir al Mundial a hacerle barra a los chicos que los van a representar. Ya Pipe las planillas de las chicas de Afit y de el Politécnico para dar esa. Claro, una nueva respuesta habilitada, Verónica Vanessa, arroba Verónica VMP grande. Nos dice que el marcador lo gana 9, el partido lo gana 9-7 de Afit. Listo, propone una zona Pipe entonces en este momento. Las chicas de Afit y una contrazona de llevar el disco de la nueva de lado a lado, perdón. Con tres armadoras, el Politécnico. Vamos a ver si avanzan, ahí están. Liliana, ahorita le mandaron saludos a la zurda número 4, el Poli, que ha sido una jugadora muy llamada, que seguro va a ser MVP. Se equivoca Eli en esa decisión. Era un pase de Hammer para Elisa, y Elisa le está diciendo que no lo tire. Y no está Pipe, Elisa como en su punto. Keini Salamanca, hay que hacer la corrección rápido, Keini, tenemos 3 minutos. Te corrijo, en donde dice concursos, deporte, Afit, también es deportes, en plural. Estaba hablando Pipe del tema de Elisa, que no sé, que le veo a Elisa, que le ha... Debe ser momentos de juego también y de nivel, que no siempre puede estar uno jugando de la misma manera. Tal vez venga ahora en tiempo de recuperación después de Wargames. No la he visto como tan explosiva en este torneo. Y se lo ganó, vea, estaba hablando, era no sino que yo hablara para que ella sacara su casta. Ahí está Cristian Herrera, vuelve y... Número 15 del Politécnico, Jaime Isaza Cadavid. Bueno, Cristian Herrera nos manda otro marcador, también lo habilitado, pero lo vamos a poner a concursar con el que había puesto primero. Listo. Raúl Chang ya arregló entonces las etiquetas y dice que gana 9-7 EAFI. Bueno, marcador parcial, Pipe, entonces. Otra abre el marcador en ese momento el Politécnico. 1-1, marcador parcial en la cancha sin de Afit. Vemos como el sol está en todo su furor. Las chicas de la planilla deben estar bien acaloraditas porque allá no da. Claro, Gabo también corrigió ya. ¿Listo? Queda habilitado. Dice que 17 gana el Poli. Listo, Gabo. 2 minutos para cerrar el concurso. Anímense a mandar resultados. Las personas que están aquí, los que están en sus casas, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que estén, de cualquier parte del mundo, escríbanos que podría ser usted el ganador entonces de un premio sorpresa que tiene la organización del 14º torneo de Ultimate Universitario EAFIT 2017. Felipe arroba Pipe Montanés nos dice que gana EAFIT 8-6, pero no le podemos habilitar la respuesta porque tiene que corregir la etiqueta de Deportes EAFIT, no es Deportes EAFIT, es Concursos Deportes EAFIT. Rápido, que les quedan tiempo. Tenemos un minuto y medio nomás. Más resultados. Bueno, Verónica Vanessa. Ya le habíamos habilitado la respuesta anterior, Verónica, que había dicho 9-7. Le vamos a dejar entonces esa primero porque concursaste. Jennifer Hernández, Pipe, ya. Jennifer Hernández, concurso de deportes de AFI, queda habilitada.
las 9. Tres etiquetas y nos dice que gana el poli 10-9. Ahí está atacando en este momento, entonces, uy, se equivoca Carbacho, en vez de coger el disco, lo tumba y es una posibilidad de break para las chicas del Politécnico. Ahí está Alejandra Cano, una de las gemelas de las que hablábamos, zurda. Se equivocó Alejandra. María José, que es María Jo Blanco, queda habilitada su respuesta, muy bien los tres etiquetas. 10-9 gana Dafín, nos dice María José. 40 segundos, Pipe, vamos a darle un minutico más, pues. Atacan las chicas de AFIT, defensa individual propuesta por el Poli. Se tira Caro Ángel y no logra tumbarlo y creo que hay un llamado. Bueno, Keini Salamanca la corrige, queda habilitada y dice que gana el Poli 11-9. Se le va a ir muy largo a María, voló, voló, voló. Lo atrapó, qué agarradota de María Pipe. 2-1, anotación de las chicas de AFIT, que es súper voladora, se acaba de hacer María, además de ser grande. Corrigió, pero no lo corrigió bien. Dice deportes, concurso EAFIT, y es concursos, deportes, EAFIT, concursos, deportes, EAFIT, rápido, rápido, hombre. 30 Pipe segundos, Montañez. Pipe, para que organice ahí. 30 segunditos para que lo arregle. Chance, rápido, pues. Rápido. Bueno, por acá también en el chat nos escriben diciendo que gana el Poli 11-8 con los etiquetas, pero tienen que participar, es por Twitter. Anímense, rápido. Ya les habíamos dicho, es por Twitter, que es el concurso. Dice que entonces a esta persona que nos escribió es por el Twitter, solo estamos valiendo el Twitter. Para que tengan en cuenta, además también nos queda un concurso que es desde la final universitaria masculina. Solo por Twitter vamos a recibir respuestas. Andrés Hernández, también hay que corregirlo. El hashtag puso Ultimate de Oro y es U de Oro 2017. Cerrado el concurso, ya hemos dado muchas. Vamos a darle la última oportunidad a Felipe, que lo trató de corregir dos veces. Si lo envía, ya mismo le vamos a dar la oportunidad para que no te quedes sin concursar. Mientras atacan entonces las chicas del Politécnico, una defensa zonal propuesta por EAFID otra vez, mantiene la zona con una jugadora que da la espalda a Pipe en la primera línea, una zona diferente, por llamarlo de alguna manera. Mira, por ejemplo, también la que sí es Isabel García. García, la Barbie. Isabel García. La que está haciendo la espalda ahí a la segunda línea. Ay. Muy bien, Felipe, Pipe Montañez. Ahora sí quedas habilitado. Es la última respuesta que vamos a recibir. Entonces damos por cerrado el concurso. Él dice que gana de AFI 8-6. Llamado, Pipe, estaban hablando ahí las chicas entre Manuela y Eliana. Dice Manuela que era el disco caído, de un pase un poquito forzado de Foronda. Vamos a ver si logran estas chicas hacer el gol, o sí. Las jugadoras de AFIT lesionan tanto el disco que se les va a caer. Claro, se movió bastante este concurso para este partido. ¡Joder, madre! ¿Qué se sale? Ya tenemos a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 bueno, respuestas habilitadas. Está muy interesante el concurso, no se despegue. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas dicen que gana el Poli. Ave María, tiene el Poli muy y buena fanática entonces. 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas dicen que gana AFIT. Está parejo el partido, está parejo el concurso. Miremos entonces qué pasa. Vamos a concentrarnos ahora en el partido. Vamos a ver, Pipe, está muy interesante. Acaba de hacer un gol, ¿no? Una ofensa que tenía la posibilidad las chicas de
el Poli tras un pase de Manji. Ahí vemos la repetición a Laura Foronda. Anotación, entonces, marcador igualado a 2. El sol les está dando bien fuerte a las chicas allá. Tienen que taparse y todo, Pipe, con la mano, la cara. Está un poquito caliente la cancha. Ya le recordamos que después de este partido vendrá la final en la categoría universitaria, rama masculina de la Universidad del Tolima, y el Politécnico Jaime Isa Zacavit, que repite con sus dos equipos, tanto en masculino como en femenino. Después de esto tendremos el acto de clausura en el Auditorio de Fundadores a las 5 de la tarde. Y una defensa individual, ahí está el duelo entre Manji y la Capi, está afuera, entonces la Capi no logra atraparlo, y se equivoca, quiere hacerle un pase a María. Ay, ¿qué le pasó a Manuela? Se le salió el zapato. Oportunidad de quiebre, Caro, para el Poli. Vamos a ver si aprovecha el Poli. Bueno, este perfil de LMDMMA, ¿cómo es el nombre para saber si quedó habilitado? Que nos pregunta, que él también lo colocó por Twitter, que nos lo estaba enviando por acá por el chat de YouTube. ¿Cuál es el nombre? Cuéntanos para informarte si quedaste habilitado. Cari, un saludo, nos está siguiendo y dice que vamos Poli. Bueno, es la fuerza entonces de la gente que nos está viendo en la transmisión. Claro, imagínate que ahorita almorzando, varias personas preguntaron que si nosotros habíamos estudiado comunicación. Ah, nada, hemos aprendido y la escuela ha sido EAFIT. Hemos aprendido acá. Es que he visto mucho fútbol por televisión. Ah, yo sí no he visto mucho fútbol. La razón es que no fui lo que dejaron. Un llamado, Pipe, pensé que era diferente. Listo, acepta Manji. Le hizo una faltica a la Capi y cero. Una marca mucha presión y es gol para Dafi. Para mí creo que es falta de la Capi, que se va en contra de y no la deja defender. Bueno, miremos, Pipe, si nos dan esa repetición y ya tú vas a dar su percepción. Ahí está Wendy con su particular color de pelo, morado y azul. Pipe Díaz se fue. Pipe, mírame esta repetición, porfa, para que es tú. Mira, está ella cerrando ahí, ella. Manji la deja. Qué pasa es que Manji quedó como detrás. La dejó pasar Manji también, sí, muy fácil. Como que cambió entonces su línea defensiva, quedó como detrás del pivoteo. Bueno, anotación entonces de AFIT y el marcador 3-2 a favor de la Universidad de AFIT, anfitrionas entonces de este torneo. Solo dos partiditos, hombre, claro. Un partido y 45 minutos, exactamente. Y tres cuartos. El disco está adentro. Eliana ya ahí está diciéndole a su equipo que lleguen, que le ayuden. Está Elisa, pues, para el largo. Que a fin de aprovechar Pipe. Y es que Manuela está aprovechando al largo de esa entrada a recibir. Hay una sola, es lo que está diciendo Elisa. Que tienen que aprovechar porque ella la está marcando. Que debe haber una que está entonces sola. Creo que es Elisa. Aleja. Andra Buritica, la que acaba de recibir, que ya estaba ya en la Carolina al fondo. Y ahí ya llegó a la marca. Y aprovechemos, Pipe, por un saludo a Candy, gran amigo que no ha aparecido en este torneo. Se equivoca, aleja ahí en ese pase y le entrega el disco en la mano a Foronda.
buen pivoteo de la maleta. Cámara, Pipe, tiempo fuera de Afit. La primera oportunidad de quiebre que tiene Afit, creo que entonces con este tiempo fuera están conscientes de que es muy importante y lo quieren aprovechar. Y vamos a leer las personas que nos escriben entonces. José Luis Alcalá dice, excelente nivel de juego, saludos desde Caracas, Venezuela, llevo 20 años jugando, primero con Inmortales 16 años y ahora con 4 participaciones en los nacionales de Colombia y ahora con Mavericks llevo 2 años. Además pertenezco al equipo de la Universidad Central de Venezuela que representó a Venezuela en el torneo de Afit. Un saludo entonces para José Luis Alcalá, persona ahí con mucha trayectoria, con mucha historia. Qué felicidad que nos estés viendo, José Luis, un saludo. Vemos en pantalla entonces, el tiempo fuera aprovechado también por el profe Carlos Moncada. A ver cómo van a aprovechar el tiempo fuera las chicas de AFI en la ofensiva. Desde ya vemos que pararon un estaco, una línea pues en toda la mitad del campo de juego, del área de gol. Lo tiene entonces Laura Espina, la Capi, un pase. Está muy cerca Manuela Cárdenas. Vemos cómo es el flujo entonces de los cortes. Un quiebre excelente nuevamente para la CAP. Veíamos que la marca estaba muy fuerte al lado abierto, que no lograron contactar a nadie. Pero entonces, gracias a las virtudes que tiene una de tantas, Valeria, logran Manuela, romper. Valeria la hermana. Manuela. Y logran entonces romper y se pone entonces el marcador 4-2. Igual, Pipe, mientras vamos pasando la transmisión, vamos contando quién va quedando adentro y quién va quedando afuera del concurso. Porque el partido pasado fue muy evidente que goles quedaron afuera. Vamos a ir revisando si todavía hay gente, si hay alguien ya que no tiene probabilidades ni posibilidades de estar. Recibieron los que eran en el tiempo que eso nadie más ha escrito, entonces. Y todos están dentro del marcador en este momento, 4 a 2. 4 a 2, el tiempo, ¿cuánto vamos de tiempo? Si no estoy mal, pues a las 2 y media pongámosle 20 minutos. Eso del tiempo hoy nos ha costado un poquito a nosotros, ¿cierto? Porque siempre. Van como 25 minutos, claro. Yeah.
Caro, una gran defensa que le hizo Diana Carolina a Elizabeth Mosquera. Un nuevo largo que se chocaron aquí, estamos viendo en pantalla Carolina Ángel y Eliana Pérez. Se les vio un gesto de bastante dolor, por lo menos a Eliana. Sí, una lesión en la mano, pide una tendinitis. Estuvo contando. Sigamos leyendo entonces a José Luis, que nos dice que Inmortales realizó los torneos en la Hacienda Santa Teresa, donde vinieron los primeros equipos colombianos a jugar en Venezuela, que fueron Comunidad del Oso, Euforia y muchos otros. Y nos dice que muchas gracias a la organización de AFI y que excelente torneo. Muchas gracias a todos, José, buen dato. Tenemos ya el tiempo, Pipe, en cancha. Toda esa historia. 22 minutos de juego. Bueno, van 22 minutos, ya falta mucho tiempo, el marcador está 4-2. Miremos a ver entonces cómo se mueve el concurso. Sigan entonces, igualmente podemos seguir charlando, interactuando por el chat en vivo del canal de YouTube. Cuéntenos de sus jugadoras favoritas de este partido, de los dos equipos, quién cree que va a ganar, qué estrategias pensarían ustedes serían mejores según cómo se está planteando el partido. Cuéntenos. Y el marcador parcial, entonces, 4-2 a favor de la Universidad de AFIT. A ver si ahí aprovechan las chicas del Politécnico Travel, hay un llamado de Travel a Manji. Se devuelve, creo que hay una violación. Las jugadoras se mueven antes de que se reanude el juego. Pipe estaba ahí dando como una respuesta a un mensaje. Sé que Cristian Herrera nos dice que él había mandado dos y que le íbamos a valer solo la primera, obviamente. La que mandó, y entonces nos está haciendo la corrección, que fue que él corrigió porque alguien más ya había puesto el resultado. Entonces yo le digo, bueno, para que lo tengan en cuenta, iguales. Pero que tengan en cuenta para el último concurso que tenemos, es que pueden haber marcadores iguales. Claro. Aquí le vamos a dar el premio al que... Así es, entonces, no hay problema, Cristian, ahí quedas entonces habilitado. Te informo, Cristian Herrera, con el 9-8 a favor del Poli. Y anotación, Pipe, un pase de Manji, se fueron por toda la línea. Las chicas del Poli anota con un pase a Wendy muy cortico, 4-3, el marcador está ahí muy pegadito. Lo mantiene entonces la ventaja las chicas del Poli con dos breaks ya, ¿cierto? Porque aquí tienen que ratificar el segundo break con esta ofensa, si lo hacen entonces se pondrían dos puntos arriba. Recordamos que el evento de clausura y premiación de este torneo, de esta 14ª versión del torneo Ultimate de Oro, será a las 5 de la tarde, después de terminada la final universitaria masculina en el Auditorio Fundadores, que es el auditorio de acá de la Universidad de AFIT. Ahí está la repetición del gol de Manuela tras un pase de cortico de... Se me olvidó el nombre, me dormí. Caro, Manji. ¡Sofi! ¡Oli! Dice, hola Pipi Caro, mi jugadora favorita del Poli es María Angélica Forero, precisamente la que estabas hablando. Ajá, Manji. Y de AFIT, Manuela Cárdenas. Así es, yo creo que estamos en... Tiene gustos selectos, dos jugadoras que estuvieron en el proceso de los World Games, que fueron medallistas en estos juegos. Ocupando el segundo lugar. ¿Cuántas tenemos en cancha, Caro? Cuatro. Una, dos, Elisa, tres, cuatro, Manji, así es. Cuatro, y Caro Ángel, que estuvo muy cerquita al proceso, pero no... Cuatro de siete mujeres que estuvieron en el proceso están en este partido. Eso quiere decir que el nivel de esta final está muy interesante. Uy, casi se lo roba, véanlas, ahí estaban. Precisamente dos de ellas. El dúo que estaba diciendo, ahí se lo roba Manji a Manuela. 5-3, entonces un puntico más que lleva de AFIT. Marcador parcial 5-3. El sol, Pipe, sigue pegando fuerte. Ya vemos pues entonces que tenemos un poco de sombra aquí gracias al edificio de los árboles, pero solamente está aquí en la línea de abajo, que no alcanza a ver en pantalla muchas veces. Y el gordo ya no nos está siguiendo, Pipe. Voy a escribir a ver qué pasa porque había estado muy atento.
Otro mensaje de Caro y una amiguis tuya. Hola Roxy, mis jugadoras favoritas del Poli son Manji y Caro Ángel. Y de AFIT, Manuela Cárdenas. Ah, bueno, ya se unió Caro Ángel ahí a las favoritas de mis amigas, las graduadas. Hicieron muy buen papel, Caro, estuvieron cerca de esa final. Ay, sí, no se nos dio este año, el año pasado estuvimos en final. Pero bueno, así es la vida, así es el Ultimate y ya tendrán la oportunidad entonces estas chicas que están acá de representarnos a las mujeres en la categoría universitaria. Ojalá pues el otro año para el Mundial se abra un poquito de espacio para las graduadas. Ahí decía Luis Eduardo ahora que son para estudiantes activos. O nos va a tocar ponernos a todas las graduadas a estudiar, ¿qué decís, Pipe? Ah, que hagan especializaciones. Ay, Dios. Yo pero no me gradúo, Caro, para estar siempre bien. Largo de Manji, ahí está. El tan esperado pase, esa era la jugada. Yo lo hubiera hecho hacía mucho rato, mucho. Pero mira lo sola que estaba Elisa. De creo que fue Elisa. Un descuido ahí en la defensa de las chicas de AFIT. Seguramente alguna de las que aleja a la entrenadora mandó a marcar a Elisa y vemos el gesto. Molina. Él la están regañando. Le dice, pero un regaño pues muy cordial además, de Alejandra. Le dice como que eras tú la que la tenía que marcar. Se escapó sola y es descuento entonces para el Poli, 5-4 por el marcador. Ay, Pipe, te voy a contar una cosa muy charra que me pasó ahorita en el partido con las chicas del Poli. Cuéntanos. Cuando estábamos jugando, que yo hice un pase que no fue bueno, como a zona de gol, que lo cogió por onda, y yo estaba marcando a Elisa, acabar de rematar, y le digo yo, negra, no corra al largo, que si hace el gol largo me regañan a mí. Y no sé si ella, de verdad, por seguirme como la indicación o por la corriente, ayudarme, tan linda, llegó y no corrió al largo, sino que entró y estaba sola por la línea. O sea, donde esa negra corra al largo, seguramente no tenías oportunidad. Y entró, entonces me salvó del regaño que se hizo. Pero fue gol al final. No, después se les cayó y nosotros hicimos el gol, entonces. Pero menos mal ella no entró, no fue al gol. Ahí está, entonces, pool. Cata Alfonso. Hola, Cata, pero otra graduada. Anda, pues. Están todas juntas. Ahí se equivocó Manuela Pipe. La defendió. Ay, ay, ay. Una chica del Poli. Laura Bedoya. Se la tumbó, Manu se confió de que la chica no le iba a tumbar. Cata, hola. Entonces, Manji. Cata dice: Manji, superjugadora y con muy buen espíritu. ¿Qué verdad? Pasa? Break, ahí está. Precisamente Manji, ahí vemos estaba. Anotando. ¿Será que queda en MVP Manji? Puso empatado este partido. Está bueno. Y en el marcador están todos nuestros participantes o alguno que ya se le ha ido. ¿Qué decís, Pipe? No, 5-5, no, todavía están todos. Para que tenemos un 8-5, es el más bajito, 8-6. Es el más bajito, todos todavía tienen oportunidad, todos los concursantes. Bueno, y se prepara entonces EAFIT, ya el Poli logró alcanzarla, se igualaron el marcador a 5. Pipe hizo un daño, les voy a contar una infidencia, porque Pipe hizo un daño y yo no sé cómo, y cerró todas las páginas. No sé qué le hizo el computador. Pero bueno, ya lo va a arreglar. Igual ahí nos están poniendo la repetición del gol de Manji, que muy seguramente está dentro de la lista de las jugadoras más valiosas de este torneo. Estamos pidiendo ya que nos cuenten si ya tienen MVP. De los niños y las niñas. Para irles contando a ustedes. Claro, no había visto que ya que me contacté con la ganadora del concurso anterior. Ah, es que es la mamá de la Capi. Ay, qué pena, mamá de la Capi, que fue la que me regañó porque yo estaba a favor de las niñas del Inter. Ay, si hubiera venido usted acá a narrar con nosotros. Gol de AFIT, pase de... Voy a mirar de quién, no vimos su recién. Entreguemos entonces a Laura Espina, la Capi, el premio. Listo, le vamos a contar a la Capi ahorita. Queda entonces súper claro. Un saludo también a la mamá de la Capi por seguirnos, por estar ahí, por acertar un poquito ese marcador. Se llama María Victoria. Ya ganaste, entonces ya no puedes seguir participando, pero puedes invitar a toda tu familia, amigos, que jueguen en esta siguiente concurso, que será el último concurso del día de la final universitaria rama masculina, y cerramos entonces con este partido el torneo.
recuerden a todas las personas que no alcanzaron a concursar o que no hayan ganado, que todavía hay una chance más de hacerlo, claro. Tenemos una final más, la final masculina del universitario. De hecho, ya vemos al fondo a los chicos de EAFIT preparándose para este partido. Y más al fondo todavía, detrás como de esta zona verde. No, de poli. Le dio sueño, voy por un tinto. Del poli, calentando, ya moviendo disco. Y los del Tolima también apenas entonces haciendo como cambiándose la ropa. Avanza entonces el poli. En una defensa. Ay, se equivocó Alejandro, le entregó el disco a la Capi. Estaba muy cerca. Avance rápido. Ya están muy cerca y lo hacen Daniela Molina, pase de Manuela Cárdenas. Otro break. Ya que se habían acercado, habían hecho un break las chicas del poli. Aprovecharon, entonces se pone el marcador 7-5. Recuperan el break que habían perdido hace un momento. Y se perfila entonces EAFIT Caro hasta el momento. ¿Qué dices? ¿Cómo crees que se pueda desarrollar el resto del partido? Pipe, voy a revisar otra vez el tiempo. Las 12:55, eran 28, van más o menos 33 minutos de juego. No me atrevo a decir nada, Pipe, porque eso pasó ahorita. Iban muy arriba las chicas de EAFIT, del poli las alcanzó. Entonces nada se sabe. Y lo mismo pasó en la final colegial. Las chicas del Linder empezaron perdiendo y terminaron ganando. Tiempo fuera, pedido por la Universidad EAFIT, yo creo. Ah, no, tiempo de pool. Ya están listas las chicas del poli. Ay, Pipe, voy a aprovechar también. Bueno, después de saludar a... ¿Cuánto tiempo queda, Oscar? Aproximadamente 28, 25 minutos de juego, porque es a una hora. Ay, a Rox, que me vendió unas granolas deliciosas. Ya comimos y se fue. Y le quedé viendo. Rox, le debo. Me tocó probar las Rox, muy ricas. Tiene un restaurante delicioso, voy a aprovechar Rox para hacerte campaña publicitaria. Se llama Paraíso y es en toda la 70, como a una cuadra del éxito de la 70. Delicioso, Paraíso, comida saludable, venden panes, tortas, unos postres deliciosos y ahora granolas. Laura Foronda. Pase ahí, llevan dos o tres pases seguidos entre Laura Bronda y la Auritica. Duelo de Macondas. De María José marcando a Laura Foronda. Y se asustó un poquito ahí Foronda con la marca de María José, la intimidó a la amiguita. Y confió también en que Eliana lo iba a coger y pensó que era para ella, lo dejó pasar. Hola, denme razón de las Masters. Pregunta Robin Uribe. ¿Qué razón quieres que te dé? Cuéntame qué quieres saber de las Masters. Jugaron la semifinal contra el Poli. Ah, bueno, de este perdieron torneo. Perdieron por un punto. Ay, sí. Estuvieron muy cerquita de repetir final, entonces, así como el año pasado. Una falta de contacto, Pipe. Que llama Diana Carolina a Caro Ángel. No hay acuerdo. Ya está entonces el montón de Carolinas. Lo vea, Daniel Arias, Alejandro, Santiago, Slayer, Diader, Paola. Por ahí andaban Ani, Manuela. Estaba todo el combo Macondo viendo Ultimate y unos amigos de Venezuela también. Una marca de mucha presión ahí entonces de Eliana Pérez. El conteo creo que ya va muy alto, un pase largo, muy quedado. No logran concretar entonces las chicas de EAFIT. Caro Ángel tiene el disco. Manji. Y al largo creo que veo. Hay un llamado, creo que de Travel. Aleja Uritica. Wendy García. Eso, ay, nos escribió Rox. Hola Rox, un abracito. Eso, Paraíso, Resto Café, granolas artesanales endulzadas solo con miel y mantequilla de maní. Estaba deliciosa la granola. Pero se las debo. ¿Cómo le parece? Se le propaganda. Al fondo, Eliana, Aleja Uritica. De todas maneras, hacía muy al fondo, mucho. Creo que si lograba cogerlo, de todas maneras, no valía la anotación.
Creo que a Peri tiempo fuera, así es, Diana Carolina, tiempo fuera en la salida. Segundo tiempo fuera utilizado entonces por Edafi, segundo y último. Aprovechamos entonces el momentico. Bueno, así es, Pipe, ya nos queda poco tiempo de este partido. 35 minutos de juego. Y nos informan entonces acá en nuestro chat interno de la organización que los jugadores MVP no se dicen, no nos van a contar hasta el momento de la premiación. O sea que todas las personas que participaron en este torneo los invitamos a que lleguen a la premiación, acto de clausura, auditorio fundadores, 5 de la tarde. Además vamos a tener allá un show de danza urbana de un grupo de acá de la universidad. Para que sepan, puede ser cualquiera de nosotros el jugador más valioso. Ya habíamos dicho ayer, Caro, quién es el primer día, quedaron como perfiladas para ese premio en la categoría femenina universitaria. Queríamos saber entonces si se conservó o si por el contrario entonces otras de las chicas lograron avanzar más de lo que iban estas que mencionamos ayer. Bueno, Robin Uribe nos escribe, qué mal, no, qué bien, las graduadas logramos jugar hasta hoy, porque muchos equipos solo jugaron ayer, o sea, hasta ayer, o sea, dos días, nosotros logramos venir a jugar hoy a un partido de semifinal, hubiéramos querido estar en este momento ahí en la final, pero bueno, no se nos dieron las cosas. Y los graduados tuvieron un torneo muy interesante anoche, le ganaron a la Universidad del Tolima. Pipe. A la Universidad del Tolima, lograron el triple empate que era como el objetivo de ese partido. Por espíritu de juego, no clasificaron. Se desempató el segundo ítem, espíritu de juego, y quedaron de terceros. Entonces no lograron clasificar y hoy no venían a jugar entonces ya los Masters, pero bueno, el año pasado estuvieron acá también en la final. Esperamos que el próximo año tener una representación. Luis Eduardo nos decía que están gestionando el tema de la categoría Mix en Mix, ojalá con los Masters. Ya va a arrancar el juego. Ataca entonces la Universidad EAFIT. Y ahí está el duelo de las War Games. Con Diana Carolina. Marcando la pocha Carolina. Largo, largo. Pase largo. Bianca. Qué foronda. Uy, no logra atrapar, pero María tampoco. Creo que le estorbó un poco ahí a la visión mínimamente y es posesión después de tiempo de tiempo fuera. Ay, para el poli. Ay, sí, hay un llamado, Pipe, ahí. Lo que veníamos que se adelantó hablando. Mucho de la línea. Sí, la foronda. Rompe, ese es su fuerte. Rompe. ¿Oíste? ¿Dónde está Elisa? Pues, Elisa, corre al largo. Mira que me escucha desde acá. Ay, Pipe, yo creo que yo con una jugadora como Elisa en la cancha, yo no sería... La aprovecharías un montón. No, yo no sería capaz de jugar así. Aleja se ha equivocado mucho, Pipe. Ha entregado muchos discos a la mano de la otra. El equipo de defensa o lo ha tirado al suelo. Ay, sí, no sé qué le pasa a Aleja, pero bueno. A ver si se reivindican, si Elisa logra... tumbarlo. Ahí está Wendy marcando a Dianca. Defensa individual. Un llamado por allá atrás seguramente de pick. De contacto en el disco. Contacto en el disco. Caro ha llamado mucho eso, Pipe, en este partido. Sí. Y está atacando, que la Capi pase a zona de gol a Carbacho y anotación. 8 a 5. Exteresiano del equipo finalista colegial. Hay uno que ya le pegó al marcador, Pipe. Ahí digo que 8-5 en el concurso. Hay alguien que dijo 8-5. Pero sí. El tiempo no se ha acabado y creo que no le va a dar entonces su marcador. Sería que no hagan más gol en este momento, cosa que... Pero, ah, mira, ahí se devuelve, se devolvió la jugada, claro. Ah, se devolvió. Hammer de la Capi y anotación. De Bianca, de Ana Carolina. Igual, 7 a 5 entonces el marcador. 8 a 5 sería que no hagan más goles, que cosas que es imposible. Va a haber un pull más.
y calientan al fondo ya los chicos del Politécnico para venir a enfrentar a la Universidad del Tolima, que será el último partido de esta 14ª versión del torneo Ultimate de Oro. Mientras los equipos se organizan. ¡Ay! Me está escribiendo Sofía Pipe. También vamos a hacerle propaganda entonces a Sofía. No, que mira lo que dice. Que ya, que yo creo que porque estoy haciendo propaganda a Rox no me van a cobrar la granola. No, Rox, te debo 5.000. No me dejes olvidar, voy a pagártelos. Y Sofi dice que ella también tiene un hostal. Estuvimos allá en un torneo en playa en Necoclí, muy rico. Sofía está viviendo ahora en Necoclí, tiene un hostal que se llama Mariápolis. Muy delicioso, nos trataron súper bien. Es un parche hostal, una nota. Tiene bar, tiene uno todo. Con este calor, caro. Apenas fuera la playa en pensando Necoclí, en un hostal en la playa. ¿Te imaginas? En vestido de baño y en pantaloneta, vos, qué emoción. También en vestido de baño. Ah, está en vestido de baño, bueno, listo. Sería muy maravilloso, pero después a Sofi que se hizo un viaje desde Necoclí a jugar con las graduadas. Ya lleva varias versiones aquí jugando de Sofía. Y reanudan entonces el juego, ataca a las chicas del Politécnico. Elisa tiene el disco. Ah, está Elisa ya lanzando, está afuera, afuera todavía. Afuera. Fuera de Caro Ángel, vamos a ver si lo aprovecha rápido y lo cobra. Y anotación de Caro Ángel, la Mangi. Se devuelve, deja la marca detrás y es gol entonces para el Poli, 8-6 el marcador. Entonces cree alguien que ya no tiene opción. Luis. Sí, hay un 8-6 también por acá, Caro, a favor de Afi. Ay, Dios mío, creo que ya iban empezando a salir Pipe entonces los que habían dicho marcador menor a 8-6. Ahí estaba la repetición de la anotación de la chica del Politécnico, Carolina Ángel, con pase de María Angélica Porero, más conocida como Manchi. Caro, saludemos a los patrocinadores, al Gran Hotel, el Hotel del Ultimate. Al Centro Multimedial. Espérate, al Departamento de Comunicaciones de la Universidad FIT. Estoy escribiendo a Mafe a ver si está siguiendo la transmisión. Ah, ya me subió el gordo. Que sí me vio que jugué bien. Bueno, no mal. El que diga que jugué bien, que no sí jugué bien. A Servicios Generales, a Monitoreo y Seguridad, a Vigos, Restaurante, Alimentación, a la Frutera Sol y Melón, al Departamento de Compras, a la Bodeguita, al Almacén Azul Amarelo, a Servicio Médico y Ocupacional, a la Planta Física de la Caro. Universidad de AFIT. Y Daniela Molina, casi se le cae el disco y quedó un poco ahí, inclusive lastimado. Pero bueno, anotación, pase de Carolina a Daniela y 9-6 se pone el marcador. Se pone entonces el marcador 9-6, Caro. Mantiene la ventaja al equipo de AFI, una ventaja de 3. Lo han sabido llevar muy bien, todas sus ofensivas han sido muy efectivas. Creo que no más ha tenido oportunidad, pues hicieron un quiebre las del Poli, han tenido como otras dos que no han logrado efectuar. Entonces esa es la diferencia que tenemos, 9-6. ¿Te suena esto? Movimiento, danza. ¿Te suena o no te suena? Esos son los que van a estar ahorita en la clausura. Eso es, son el grupo de danza urbana de la Universidad de AFIT que van a estar ahora mostrándonos todo su talento con el baile y en el show de central de la premiación de la 14ª versión de este torneo Ultimate de Oro. 9-6, marcador parcial. Hay unos muchos 9-7. Ya creo que otra persona voló Pipe entonces en este concurso, porque dijo que 8-6 y ya sí. Va 9-6. Un 8-6 a favor de AFIT. Y por acá hay 2-8-6 a favor, a 2-8-6 a favor de AFIT. Marlon nos pregunta que quiénes juegan ahora. Marlon, juega el Politécnico Jaime Isasaca David y la Universidad del Tolima. Ya los ves al fondo calentando de blanco y rojo y de azul. No se pueden despegar, va a ser un gran partido, Caro. Que no se despegue nadie, que compartan el link de la transmisión en vivo. Va a ser un gran partido, hay que aprovechar entonces esta oportunidad de ver Ultimate en vivo. Tanto que nos gusta el Ultimate.
gol muy bien logrado, Caro, muy buen manejo, un aprovechamiento de los espacios y es gol entonces para el Pocas. Bueno, 9-7. Buen manejo ese disco de lado a lado de la cancha. Y lograron entonces las chicas del Poli anotar uno más, 9-7. A ver si nos... Ah, es que Sofía nos está viendo desde la casa. Desde el paraíso está Rose. Entonces más, manda la foto, Pipe, mira la transmisión. Restaurante de Ross, que es súper lindo, súper chévere, un ambiente súper agradable para estudiar, para tomarse un café, para almorzar, bueno, para lo que quieran. Y Sofía bien parchada en la casa, acostada ya viendo el partido. Pipe, no hemos escuchado nada de fiesta del torneo Ultimate de Oro. ¿Habrá fiesta hoy? No sé. Bueno, pero que fiestas particulares, que tal nos vez escriban, que nos hay cuenten pasar, que hay para hacer hoy en la noche. Viejitos pero animados. Raúl Chang dice que por favor no hagan más goles, que no anoten más, que se le va a ir el, se le va a ir el premio. Raúl tiene un 9-7. O sea, está muy difícil, Pipe. En este momento, entonces. La salvó Carbacho y hace un pase largo a Diancar. Ay, y llega Maggi estorbando un poquito y sin embargo no logra tocarlo, pero disco caído. Una muy buena oportunidad este entonces para este es el momento del Poli. Una buena oportunidad para el Poli. Vamos, Poli. Vamos a ver si el Poli aprovecha esta oportunidad. Pues usted sabe, Pipe, que como todas mis hijas están en el Politécnico, la gran mayoría, pues yo voto entonces por que gane el por Poli. Por el Poli. Lograron ahí salir de esa línea, estaban muy apretadas, uy, sí, pegadas a esa línea, la tiene Laura Foronda. Elisa no quiere correr al largo, no corre al largo Elisa. Pérez. ¿Será que hay alguna? Hamer y solita. ¡Ay! Break, 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 break. 8 a 9. García es break, 9 a 8 a favor de EAFIT. Ajá. Se aprieta un poquito más, Caro. Posibilidad de defensa de nuevo. Llevaban rato sin hacer break. Con nosotras. Y atacan entonces las chicas de EAFIT, vamos a ver si logran bajar ese disco las jugadoras del Poli. Creo que hay un llamado de Travel, hay un llamado atrás de Travel ya con anticipación y lo van a devolver entonces, van a devolver ese disco, Pipe, y bastante gente acá a los alrededores de la cancha en esta 14ª versión del torneo Ultimate de Oro. Van a devolver entonces el disco, lo tiene Manuela, un llamado de Travel de Lisa. Y oportunidad de defensa aún de la Universidad Politécnico Jaime Sasakavi, también de ataque de las chicas de EAFIT. A ver si presionan esa marca. Atacan entonces por el centro de la cancha las chicas de EAFIT. Pase de Laura Ospina, la Capi, a Diancar. Y duelo entre Lisa y Manuela. Y se equivoca Diancar, no. Es un llamado de falta. Si raro fuera que Diancar entregara un disco mal, no es muy normal verla haciendo esto. Hagan fuerza, los que participaron en el concurso. Hagan fuerza porque hay unos que todavía están vivos. Y fueron muchas las personas que participaron. Les recordamos que tenemos uno más. Tenemos un partido más en la final universitaria masculina. Ya vemos a los chicos del Poli arreglándose, ya calentando para jugar con los de la Universidad del Tolima. Pase, uy, buenísima esa defensa de Elisa, muy pegada. Qué buena agarrada también la de Manuela. Y están otra vez la Capi moviendo el disco para Manuela. Uy, qué buena defensa, buena atrapada de Molina. Anotación, 10-8. O un llamado, creo que lo van a devolver. Creo que otra vez llamado de Travel. Alexander Loaiza, saludos, Pipe, y éxitos para los colegas del Poli. Alexander, Pipe salió un segundito, pero ya viene. ¿Cómo hago para participar en el concurso de la final masculina? Pregunta Robin. Se cae el disco, es la opción del Poli de igualar el marcador para él, entonces seguramente a gol de oro, porque ya el tiempo está
muy corto. No se dio cuenta Manji y jugó desde la línea blanca y era la roja. Robin, dame un segundo, que es que esto está muy emocionante aquí en este último momento. Porque es una posibilidad. Largo, 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 Pipe, largo, me toca salirme. A ver, un buen duelo, un buen duelo, un buen duelo. ¡Ay! Se lo zumba Manuela Elisa. Buenísimo ese pase largo que hizo Eliana de Bajan. Un buen duelo ahí entonces con Manuela. Elisa no logra concretar esa atrapada. Ay, era la oportunidad, pero nada, está ahí otra vez. Vamos a ver si entonces Afid hace el gol. Hola, chicas del Poli, logran bajarlo otra vez. Te saluda Alexander Loaiza, Pipe, qué éxito y qué saludos a los panas del Poli. Y Robin, ¿cómo hago para participar en el concurso? Robin, es muy fácil, a ti y a todas las personas que nos están siguiendo desde la universidad, viendo el partido o en sus casas o en el trabajo, donde quieran que estén, pueden escribirnos en el Twitter con numeral U de Oro 2017, numeral La Meta del Mundial y numeral Concursos Deportes EAFIT. Van a colocar ahí el marcador, cuál equipo creen ustedes que gana y cómo queda el marcador. Y si usted acierta el marcador, gana. Largo, Pipe, largo, largo, largo. De Manuela a golazo. Golazo. Golazo de Afid. Es un gran esfuerzo, Manji, pero creo que ya tenía la chica de Afid toda la posición ganada. Sí, es 10-8 secador. Ay, Pipe, era la miren posición. Sus resultados, miren sus resultados a ver quién se va acercando. Vamos a empezar a sacar pues también. Oscar Rendón, nada, no le pegó tampoco a este. 18, Pipe. Sí, claro, aprovecho entonces para saludar a Loaiza. Quique tampoco. Hermano, vemos a los muchachos del Poli por acá muy concentrados. Esperemos que este año vuelva y se dé el campeonato. Luis Fernando tampoco. Karina Valles dijo que 18. No creo que le vaya a dar porque todavía falta. 9-8 dijo Cristian Herrera. Arturo tampoco. Verónica tampoco. Raúl tampoco acertó. Gabo Pum tampoco dijo que 17. Jennifer tampoco dijo que 8-6, Felipe dijo que 8-6. Todavía tenemos unas personas. Dani Benju está activa, el piercing también. Karina Valles, pues igual la tienen que hacer un gol, entonces no creo que te dé ese marcador, pero estás ahí, dice que 10-8 y este momento es 10-8 el marcador. 10-9 dijo María José. Pues esperemos, María, que haga un gol entonces y sea última jugada. Y ya tienes al marcador y Kevin dijo que 11-9 y Andrés Hernández que 11-8. Vamos a ver entonces quién es quien acierta el marcador y le recordamos que el último concurso lo tendremos en la final masculina universitaria de esta 14ª versión del torneo Ultimate de Oro, que nos pueden escribir por Twitter. Vamos a estar recibiendo las preguntas, que recuerden que habilitamos y tenemos 15 minutos para recibir todas las respuestas. Pipe, vámonos entonces con la narración de este punto que va a ser emocionante. Claro. Dime. Última jugada. Ay, Pipe. No le va a dar al Poli. 10-8 a favor de EAFIT. Y tenemos nueva campeona del torneo universitario Ultimate de Oro. 17. EAFIT ya no le dio pues última jugada. Si el Poli hace el gol, creo que va a haber una campeona. Miremos pero los resultados. Entonces, puede haber un 11-8 o un 10-9. ¿Quién de los dos hay por ahí? 11-8, Andrés Hernández dijo que era 11-8. Y si es 10-9, María José creo que le acertó muy bien al marcador. Muy bien, entonces si hace gol de Afid, gana Andrés Tenemos Hernández. Tenemos un ganador con marcador exacto. Y si hace gol el Poli. El Poli gana María José. Es María Jo Blanco. Pase de Elisa, de curva y se equivoca. Se equivoca Elisa con ese pase. Manuela. Creo que va a ir sola Manuela, no tiene marca. Ahí ya se encontró con Elisa. Ataca de Afid, el nuevo campeón, versión número 14, 14ª versión, Ultimate de Oro 2017. De Afid en categoría universitaria, rama femenina, entonces es el ganador de. Desde ya entonces, felicitaciones. Este anticipado. Pasecito por la línea. Está muy pegado a la línea. Se lo le pasa muy alto y lo tiene Liana. Ahí ya tiene buscar que hacer el largo. Fuerza es Andrés y María José. A ver quién logra atinarle Pipe a ese marcador.
defensa individual. Ambos equipos entonces están ya para última jugada en individual. Y estamos muy... Laura Foronda hace un cruce. Ay, no. Se lo entrega. Lo tiene que tirar alto, Laura, para que pueda atraparlo Elisa. Y la Capi no lo duda, ahí sí. Largo. A Molina. Defensa de Laura de Foronda. Intercepción completa. Tiene Eliana Pérez. Conteo en 3. 9 cortes. Carolina Ángel. Pivotea, Caro. Busca la falta. Llamado de falta. Y aprovecha también para llamarlo. Tiene Eliana. Vemos un push entonces al fondo. Manuela Cárdenas esperando, hay alguien que está solo, que no se ha dado cuenta que lo está. Yo se lo tiraría largo a Elisa Pipi. Ya sí, seguramente con Diar casi. Ay, se tira Eli, pero pase no muy logra. Comprometido ahí en ese ver, claro. 3 turnovers, Pipe, en un punto. Última jugada. Uy, creo que ahí hay falta aceptada ahí, Caro. Y te escribe Alexander Loaiza, este año es el desquite Pipe. Entonces pongámosle la firma, seguro es el desquite de que ganen los poli. Chicos del poli. Bueno. La acepta Wendy, la falta. Y aprieta la marca de zurda. Carbacho le hace un pase a Manuela. Ahí a un pasito de la zona de gol. ¡Ay, qué salvadota! ¡No, gol! ¡No puede ser, Pipe! ¡Wash! ¡Felicitaciones a la Capi! ¡Qué jugadota! ¡Qué jugadota! Habilitada, lo hizo completo como era. ¿Qué? El torneo, pero... para que la jugada del torneo. Ahí pasan la nana del camarógrafo, pero de todo el mundo comentando. Creo que hay un llamado allá, Caro. Hay un llamado donde falta. Iba a ser la recepción. Ah, Pipe, cómo la salva la Capi en ese momento. Increíble. Creo que vimos una jugada igual en el universitario. De anoche algo así pasó una sola vez, sí. ¿Cierto? Sí. Tengo como en mi mente eso y ahora esta jugadota de la Capi, pues por alguna razón estuvo en Wargames. De todas maneras hay un llamado acá. Primero hay un llamado que discutir al fondo. Pero Elizabeth está diciéndole a la Capi, a Laura Ospina. Que marcó afuera. Que cuando saltó, saltó desde afuera, por lo tanto el disco caído. La manera antes ahí fue aceptado, toma posesión del disco. No, pero ¿para qué, Pipe? Es una jugadota. Caro. Solo personas muy habilidosas física y técnicamente son capaces de hacer esto. Felicitaciones a la Capi, una excelente jugada, para mí la jugada del torneo. Lástima pues que no logró definirlo, pero hubiera sido el gol del torneo. Y le está costando mucho entregar ese disco. Creo que tiene una jugadora muy pegadita. Ahí está la repetición. Vamos a ver, Pipe. La repetición no la están mostrando. Y vamos a ver si logra la Capi cogerlo adentro o afuera. Atrapada buena, Aleja Auritica. Ah, sí, pisó la línea con el guayo. Pues lo poquito que sí, yo logro aquí en un momentico. Pero excelente destreza de todas maneras. Sí, sí, sí. Felicitaciones a la Capi. Una excelente jugadora. Caro Ángel, Eliana Pérez. Están ya en zona de definición, un corte al fondo de Wendy, un hammer cambiado de Elizabeth. Hay llamado de falta. Creo que... No ha podido concretar el hammer, Pipe, entre Elisa y Eliana. No, han logrado tener una conexión en el pase de hammer a gol. Toma posición de nuevo entonces Elizabeth, disco se devuelve. No se aceptó el llamado que le hizo Elizabeth a Diana Carolina. Creo que están haciendo fuerza. Las dos personas, claro, que están por ganar el concurso, claro, en este momento. Total, hay que hacer fuerza para ganar. Eliana, otra vez el hammer, Carolina Ángel. Uy, esta vez sí lo atrapa. Muy fácil. Gol de Aleja Auritica. Y 10, 9. Felicitaciones a las campeonas. Felicitaciones a las chicas de AFIT, campeonas. Y esta. Representando a la Universidad Anfitriona. Campeona también nos ganó el acertijo, perdón, el concurso. Con marcador exacto. Es primera vez, exacto, que nos pasa de los tres que 10, hemos hecho. 9. Marcador exacto. En unos 10 minuticos, 5 minuticos abrimos entonces el próximo concurso.
Vamos a hacer rápidamente, para tener un break, pequeño break, Caro, las normas del juego. Nuevamente, tiene que concursar por el Twitter, ¿cierto? Con tres etiquetas. U de Oro 2017, o sea, numeral U de Oro 2017. Bueno, ya empezaron a... Ya, sí, vale. Listo, vale. Sebastián Rojas, entonces. Sebastián ¿quién abre Rojas. El concurso? U de Oro 17, concurso deportivo. Y está habilitado además. De Sebastián Rojas, el primero que entra a concursar. Marcador 11-10, arriba el poli. Entonces, numeral U de Oro 2017, numeral La Meta es Mundial. Y numeral Concursos Deportes EAFIT. Queda abierto entonces el concurso. La próxima final, la del Universitario Masculino. Universidad del Tolima y Politécnico Jaime Isaza Cadavid. María José, escríbenos entonces o por el Twitter o por el chat en vivo. Ya te vamos a contactar de todas maneras, María José. Tu nombre. Mírala, ahí está. ¿Quién eres? Sí, María José Blanco, ganaste tú. Y si eres de acá de Medellín o ¿dónde estás? Vas a venir a recogerlo. Vas a venir a recoger el premio, te lo mandamos ya, con alguien. Escríbenos. Y Catalina Alfonso nos escribió también, repítanlo, me lo perdí, que se perdió Cata, todo el partido, ¿no, mija? La repetición en YouTube, búsquelo. Y Gabriel Rojas, Pipe, ¿cómo fue que quedó el partido? Universidad del Tolima, Poli, perdió el Poli. Perdió el Poli. No por uno. Por algo así como tres puntos. Ay, pero bueno, listo. Y ahora es el chance del Poli de reivindicarse. Entonces, con inicia el próximo partido, Caro. Vamos a hacer un pequeño brexito, ya volvemos.